como está en construcción, a simple vista se ve la faltante de puerta, es todo mecanismo que no sería lo ideal para vivir. Pero aparentemente algo sucedió que él cayó a la fosa. ¿Sí? ¿Estaba con otras personas en el lugar? No sabemos. Mi área, mi parte es la parte científica. La parte investigativa lo está haciendo la comisaría y la dirección de homicidio. ¿Sí? ¿Estaba viviendo, residiendo en este lugar el hombre? El hombre se domicila en el último piso y estaba viviendo solo. ¿Eso es difícil, que todavía no está habitado? No está habitado. ¿Es algo por ahí? Está en construcción y él, como un propietario, está en el lugar. ¿Cómo fue llamado la policía? ¿Quién avisó? Bueno, se tomó conocimiento a través del encargado de obra. Él tiene la llave, accede, y bueno, le llamó la atención sobre lo que se contrató. ¿Hay un hueco de ascensor que no está? Son tres aberturas. Una abertura, la que funciona, que sería la que normalmente funciona con los empleados, los encargados de obra, un ascensor del medio que funciona y el otro solamente la abertura hueca que está en construcción. Tarea que estamos tratando de establecer con los peritos, ¿qué pasó cuando él accede al ascensor del medio? ¿Qué es lo que pasó? Si rebaló, hizo mal, se prendió de algo que no estaba funcionando, que no estaba en orden. Estamos entrando, acá se hace la recolección de pruebas y de datos, después los licenciados en el laboratorio van a trabajar y vamos a tener más preciso lo que sucedió con el examen de fotografía. ¿Y habilitación tenía este edificio? Tenía un edificio de construcción, está la expediente de municipalidad, eso ya es otra circunstancia. Lo mío solamente es que mi personal trabaje y recabe todos los datos necesarios para llegar a qué es lo que sucedió. ¿En otro tiempo tendremos un parte oficial más o menos de qué fue lo que ocurrió puntualmente? El cuerpo, por disposición de su señoría, va a pasar ahora a la morgue y se va a hacer la autopsia. Con todo lo que nosotros tengamos, a partir de prensa, jefatura o los encargados de este tema, los van a convocar y lo van a decir qué es lo que sucedió. Lo que sí puedo decir, resignación de la familia, siento mucho lo que sucedió, siento mucho y no es una situación agradable, pero hay que trabajar y tenemos que llegar a la verdad de qué es lo que sucedió. ¿La familia ya está aquí? Está aquí, están todos los representantes legales y se van a hacer otro tipo de procedimiento ahora que es para la familia. ¿Para edad? ¿El nombre de la persona, la edad? No tengo tanto. Es una persona mayor, entre 40 y 50 años. No tengo la edad exacta. Él es propietario del edificio. La cuestión de este ascensor de segundo, ¿tenía abertura, no tenía abertura en el lugar en el que se hizo? Nuevamente, hay tres aberturas. Es una instalación, como el edificio está en construcción, no es una abertura correcta. Es para trabajar, para subir, bajar, descender, ascender, para que el personal ascienda y descienda, es algo provisorio. Eso nos puede llevar a la pauta de que pudo haber sucedido algo que haya provocado esto.